Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a hablar de mi experiencia con el iPhone XR. Lo he utilizado por dos semanas corrido. Como ya ustedes saben, mi iPhone principal es este, el iPhone XS+. Así que yo duré dos semanas utilizando este dispositivo. Así que en este video yo le voy a decir lo que me parece o mi experiencia, lo que yo pude experimentar con este dispositivo también le voy a decir si vale la pena eh, los 750 dólares así que póngase cómodo porque vamos a comenzar yo creo que va a ser el último día que uso este teléfono no ha sido tan mal tú estás grabando Primero voy a empezar con las cosas positivas que tiene este dispositivo porque son más que las negativas. Hay muchas personas que han hablado mal de este dispositivo, pero yo pienso que tiene muchas cosas positivas que negativas. Lo primero que le quiero hablar son de las cosas positivas que pude notar en este dispositivo. Una de ellas es la fluidez en la cual podemos utilizar este dispositivo a la hora de abrir aplicaciones, de estar navegando por internet. La verdad que es algo impresionante no hay mucha diferencia si ustedes se ponen a comparar el dispositivo este iPhone con el 10s más o 10s no van a ver una diferencia de velocidad de verdad que es algo que a mí me gustó bastante de este dispositivo no noté algún lag en aplicaciones no noté nada como que muchas caídas de frame o algo así en las aplicaciones cuando la estaba utilizando de verdad que este es uno de los puntos positivos como ya ustedes saben es molesto cuando estamos tratando de utilizar un dispositivo y siempre se laguea o se cierran las aplicaciones se crachean cosas así con este dispositivo yo no he tenido nada de eso a pesar de este dispositivo tener una pantalla que no es Full HD, solamente es 720, de verdad que cuando estamos viendo algo, cuando estamos eh, viendo algún video, cuando estamos viendo foto o navegando por internet, de verdad que se ve muy bien. Ustedes quizás no van a notar una diferencia entre el iPhone 10 S ⁇ y este dispositivo. Lo voy a poner al lado para que ustedes puedan ver que no hay mucha diferencia entre estos dos dispositivos miren si ustedes lo ponen así quizás ustedes van a ver algunas cositas pero de verdad que no se ve nada mal miren cómo se ve el dispositivo a la hora de subir en las aplicaciones cuando estamos eh, navegando miren este es el iPhone 10 más y miren cómo se ve en el iPhone 10r se ve mucho más fluido que el iPhone 10 eh, S más. No sé si ustedes lo pueden notar, en el iPhone 10 S más se ve como que pausa y en el 10R se ve mucho más fluido. Así que esta es una de las cosas que le había mencionado anterior, es la fluidez en la cual este dispositivo funciona. Y también una de las cosas positivas es la pantalla. Aunque no es una pantalla full HD, es algo que se ve muy bien. Otro de los puntos positivos que yo pude notar utilizando este dispositivo es que es fácil de utilizar con una mano. Como ustedes pueden ver, yo le estoy agarrando con una mano. A pesar de ser un dispositivo un poco grande, se puede utilizar con una mano. En algunas ocasiones es un poquito difícil llegar hasta aquí arriba, pero si ustedes tienen una mano más o menos eh, a veraje como la mía, yo no tengo una mano súper grande, pero... Eh, utilizar este dispositivo con una mano especialmente para escribir si nosotros queremos escribir lo podemos hacer de una manera bien fácil o sea no es algo del otro mundo podemos escribir con una mano miren aquí yo puedo ocupar el teclado completo con una sola mano así que esto es uno de los puntos positivos que tenemos en este en este iphone en el iphone 10s más miren lo difícil que es poder llegar hasta allá arriba con una mano eh, yo no me quejo del iPhone XS, más, pero es mucho más fácil el iPhone XR para utilizar con una mano. Así que para mí este es uno de los puntos positivos. Otra de las cosas que pude notar en estas dos semanas utilizando este iPhone es que se conecta mucho más rápido a Bluetooth. Cuando yo entraba a mi carro, yo entraba y en un par de segundos ya se conectaba. Muchas veces en el iPhone XS, ese más yo tenía que conectarlo manualmente porque no se conectaba muchas veces me quedaba esperando y no se conectaba también lo he notado cuando estoy tratando de conectar los AirPods estos que están aquí cuando trato de conectarlo dura más en el iPhone 10S eh, o sea no sé por qué pero en ese dispositivo se conecta mucho más rápido cuando nosotros queremos aparear cualquier dispositivo vía Bluetooth. Ahora no se ha conectado porque estos AirPods están conectados al iPhone 10 S ⁇ pero eh, yo pude notar una gran diferencia entre eh, la velocidad de conexión en, del iPhone 10 S ⁇ a este dispositivo. Para mí, este se conecta mucho más rápido. A pesar de este dispositivo tener una sola cámara, ustedes pueden ver solamente tiene una cámara trasera, toma unas buenas fotos, así que... Si ustedes tienen este dispositivo, si ustedes están pensando que han cometido un error comprarlo porque solamente tiene una cámara y no tiene buenas fotos, ustedes están en un error. Yo lo he probado, he tomado muchas fotos, he grabado video con este dispositivo, muchas veces hice video para YouTube grabándolo con este dispositivo y quizás... Muchos de ustedes no se dieron cuenta. Bueno, voy a decir casi todos no se dieron cuenta que lo he grabado con este dispositivo. Así que si ustedes están pensando que porque tiene una sola cámara trasera no van a tener buenas fotos o buenos videos, ustedes están equivocados. Porque este dispositivo, a pesar de tener esta sola cámara que ustedes ven aquí, que de verdad como que a mí me gusta cómo se ve esta cámara, que ustedes ven cómo se ven estas dos, a mí me gusta como que se ve esta, se ve como que más bonita. No sé por qué, pero... Toma buenas fotos y buenos videos. Y otra de las cosas positivas es que el sonido en este iPhone es sumamente agradable. Escuchar música, escuchar películas, ver películas, es agradable en este iPhone. Tiene el mismo sonido que el iPhone 10S10S, pero si ustedes eh, tal vez están pensando que porque este dispositivo es un poco más barato, el sonido, ustedes no van a ver una diferencia entre el iPhone 10S10S a este dispositivo en cuestión de sonido. Esos son los puntos más importantes que yo pude notar en este dispositivo, pero para mí uno de ellos es la duración de la batería. De verdad que es impresionante. Yo me iba a trabajar sin problema. Me llevaba ese dispositivo cargado al 100% o 95% y duraba 8 horas. 10 horas, 9 horas en el trabajo y cuando llegaba a mi casa todavía tenía un 40 o un 30 por ciento e incluso en ocasiones llegué a un 50 por ciento porque eh, de verdad que dura más la batería que en el iPhone 10 S más aunque ustedes no lo crean este dispositivo la batería es más duradera que el iPhone 10 S más ustedes van a decir pero el iPhone 10 S más tiene una batería más grande si sí, es verdad pero este dispositivo no tiene una pantalla eh, OLED, o sea, no necesita eh, tanta potencia, o sea, va a gastar menos batería, por eso dura más. Así que uno de los puntos positivos que tiene este iPhone es que la batería dura un mundo, de verdad que impresionante. Ahora vamos a hablar de las cosas negativas, porque no es que este iPhone es perfecto, tiene muchas cosas negativas, pero las positivas son más... Que la negativa que yo le voy a mencionar una de las cosas negativas que yo pude notar en este iphone es que si queremos tomar eh, una foto a un objeto en modo retrato como ustedes pueden ver dice que no ha detectado una persona esto es uno de los puntos negativos que no podemos tomar foto en modo retrato a menos que tú se la vayas a tomar a una persona en un objeto cualquier cosa que sea no lo va a identificar. Así que esto es uno de los puntos negativos, pero esto se debe porque tiene una sola cámara trasera, o sea, no tiene dos como este. Ustedes ven que con estas dos cámaras es que podemos tomar foto en desenfoque o foto en modo retrato a cualquier cosa. Como este dispositivo tiene una sola, por eso no lo puede hacer yo soy usuario del 3d touch yo lo uso bastante muchas veces yo estaba utilizando este dispositivo y quería hacer 3d touch en algunas aplicaciones para ver como por ejemplo eh, los estados de whatsapp y cosas así pero no lo podía hacer en este dispositivo. Así que para mí, yo soy usuario del 3D Touch desde que salió. Para mí, este es uno de los puntos negativos. En algunas aplicaciones podemos simular lo que es el 3D Touch, como por ejemplo presionamos en una foto por unos segundos, así de esta manera y va a funcionar, pero no es lo mismo. Cuando lo hacemos en 3 Touch, que te da esa vibración cuando nosotros lo hacemos así, y tampoco nos da esta opción de cuando le damos dos veces, o sea, presionamos un poquito más duro, se abre completamente la foto. Aquí no pasa nada, miren, a pesar de yo estar presionándolo duro, no pasa nada. Así que yo pienso que este es uno de los puntos negativos que tiene este dispositivo al no tener 3 Touch, ya que yo soy usuario. Del tritouch. Yo sé que a muchos de ustedes no les va a importar. Yo sé que muchos de ustedes dicen eso no es nada. El 3D Touch no es nada. Pero para mí, que soy usuario fiel del 3D Touch es algo negativo que a mí no me ha gustado. Otra de las cosas que yo pienso que no es muy bueno, a pesar de que iOS eh, no tiene problema con eso, es en el manejo del RAM. Como ya ustedes saben, este dispositivo solamente cuenta con 3 GB de memoria RAM, el iPhone 10R, el iPhone el iPhone 10S, XS, 10S, XS cuenta con 4 GB de memoria RAM. Eh, casi no hay mucha diferencia entre estas dos, pero si nosotros abrimos muchas aplicaciones, ustedes van a ver que en el iPhone 10R eh, se van a cerrar muchas de esas aplicaciones porque no cuenta con ese extra de memoria RAM. Así que quizás no es algo que necesitemos. Quizás no nos nosotros no necesitamos tener 10 aplicaciones corriendo en el background, pero... Yo pienso que es algo negativo al no tener esas 4 GB de memoria RAM. Otro de los puntos negativos que tenemos en este dispositivo es que no podemos ver video en Full HD en YouTube, pero esto se debe a la pantalla. Si nosotros nos vamos a estos tres puntitos, aquí nos dará la opción para elegir la calidad de los videos. Como ven, si le damos aquí en automático, está en 480. Miren, casi todos los videos le van a salir así, los más... La resolución más alta que ustedes pueden ver los videos en YouTube es 1080. Así que no van a ver y ni siquiera Full HD. Solamente 1080 es, es que ustedes van a poder ver los videos en YouTube. Como le dije, esto se debe a la pantalla que no es Full HD. Así que estos son los puntos negativos, los puntos positivos que ustedes van a encontrar en este dispositivo. Pero a pesar de esas cosas que yo le mencioné, esos puntos negativos y esos puntos positivos, yo pienso que sí vale los 750 dólares este dispositivo. Una de las cosas por la cual lo vale es la forma en la cual lo podemos utilizar, como le mencioné al principio, y también que es muy fluido. De verdad que no hay queja con este dispositivo. Uno de los puntos que yo sé que es uno de los más importantes es la duración de la batería. Así que para mí... Eh, yo pienso que sí, vale los 750 dólares. Así que esta ha sido mi experiencia con este dispositivo. Si ustedes están pensando comprarlo, yo se lo recomiendo. Si ustedes quieren tener la experiencia de un iPhone 10, pero no tienen el dinero para comprarlo, este es el dispositivo que ustedes deben elegir. Porque de verdad que es un buen dispositivo, a pesar de que tiene algunos puntos negativos. Sí, sí, lo recomiendo si ustedes están buscando un dispositivo como este. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que eso fue todo. Castro ios se despide de ustedes. Chao.